sorprendido en primer término y satisfecho, orgulloso y muy contento en segundo lugar. Quizás yo no merezca estar en el Salón de la Fama, pero el solo hecho de haberme nominado, mencionado, me llenó de orgullo y de una sorpresa muy agradable. En primer lugar, el clásico que ganó victoriado, que fue el primer clásico del Caribe en junio de 1966 en San Juan de Puerto Rico. Cuando llegamos a Puerto Rico, llenó la sorpresa de que ya éramos populares, muy conocidos en Puerto Rico, porque se escuchaba la emisora en onda corta y estaban al día con respecto al movimiento hípico venezolano. Luego vino aquel clásico inolvidable del empate entre Pagunero y Senador, una carrera para mí inolvidable, y después las experiencias en el exterior con el clásico Arco de Triunfo en el Longchamp, los clásicos del Pellegrini en San Isidro y los clásicos Jockey Clubes en Santiago de Chile, en Lima, y las experiencias en el clásico del Caribe en México, en Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana, entre otros. Para mí fue una gran sorpresa la victoria de Cañonero en el Derby de Kentucky. Yo regresaba ese sábado de Montevideo y a las 5:30 de la tarde me llamaron por teléfono a mi casa para decir: mira, ganó Cañonero el Derby de Kentucky. Yo creía que me estaban tomando el pelo, que para esa época tenía un poquito de pelo, ¿no? Y resulta que no, que era verdad que había logrado esa hazaña Gustavo Ávila, para mí el mejor jinete venezolano de todos los tiempos. Jelinek, que de no haber sido por un descuido de Tobar, hubiera ganado las 6 pruebas de la Triple Corona. No sé si tú compartes esa opinión conmigo. Y en cuanto a caballos importados, pues Highlander. Highlander en el paraíso. Un caballo inolvidable, no solamente por su campaña pistera, sino por su origen y por lo que produjo como semental. Practicar la narración hípica dentro de un marco de seriedad, de responsabilidad y de respeto, sobre todo al público, que es el gran aliado del espectáculo, el público hípico. Lamentablemente, a nosotros se nos sacó de la narración hípica en agosto de 2004, cuando se nos dijo que por un decreto gubernamental se prohibían las transmisiones hípicas, tanto por radio como por televisión. Pero yo recomendaría, pues, eso: disciplina, seriedad, responsabilidad, objetividad y respeto, sobre todo al soberano, que es el público hípico, que es muy importante para mí en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Muy buena suerte para todos mañana, muy buenas tardes y hasta mañana en la noche, Dios mediante, desde Santa Rita, Palacio de la Hípica Mundial.